¿Pero qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? No sé si me echabais de menos o si algunos no os habéis dado ni cuenta de mi ausencia porque ha habido vídeos programados y vídeos desde el hotel y todo eso, pero ya estoy aquí. O sea, mirad, este soy yo en el presente, ¿vale? Soy yo hace un rato aquí grabando en mi estudio de vuelta en España, en Valencia, en mi casa, donde ya he regresado de mi experiencia Comic-Con Argentina, que tremendo, tremendo. Me vengo henchido de amor, henchido de cariño, henchido de alfajores y de asado, tremendo como se come en Argentina, tremendo el cariño de la gente y tremendo todo, ya os contaré en un blog tranquilamente toda la experiencia, pero ahora venimos a ponernos un poco al día, ¿vale? Porque en mi ausencia ha habido cositas guapas que quiero comentar aquí, ha habido diferentes trailers y noticias, esta semana no ha habido vídeo de noticias, pero la que viene nos ponemos al día, pero hay un tráiler en particular, al que sí que quiero reaccionar, aunque ya salió ayer, pero hago la reacción hoy y luego ya nos ponemos al día, por ejemplo, con Skeleton Crew, con el episodio de esta semana de la serie. Se trata del tráiler de una película que continúa a otras películas a las cuales les tengo muchísimo cariño como fan del género zombie. Películas que para mí impulsaron y popularizaron, si no prácticamente crearon, ese nuevo subtipo de zombies que no caminan despacio y que provienen de algún tipo de misterio que no se sabe muy bien por qué se han generado, sino que provienen de algún tipo de infección, virus o enfermedad o movida biológica. Y que además corren, que se las pelan, y no viceversa, y atacan a las personas de manera totalmente virulenta. Hablamos de la saga 28 días. 28 días después, 28 semanas después, y ahora tenemos mucho tiempo después, 28 años después. Nueva película en la que de nuevo Danny Boyle se vuelve a meter con Alex Garland como guionista, Danny Boyle como director, Alex Garland como guionista, y tenemos también el regreso supuestamente de Cillian Murphy como su personaje en la primera película, como Jim. Aunque, bueno, esto todavía no está como demostrado y de hecho hay una controversia aquí que comentaremos en este tráiler que no he visto, pero del cual me he comido una imagen que procederemos a comentar a continuación. Vamos a ver qué tal este tráiler, que como sabemos ambientará esta historia 28 años después del brote original de la primera película. Así que, después de toda esta necesaria introducción, vamos al lío. Bueno, empezar con los Teletubbies. Empezó hace 10.228 días. ¡Wow! Los días se convirtieron en semanas. 11, las semanas se convirtieron en años. Hay comunidades, ¿vale? Muy rollo Walking Dead. Vale, aquí tenemos a Aaron Taylor Johnson, que va a ser un poco el Rick Grimes de este universo, ¿no? Y ese espero que no sea Carl. Del director de la academia, Danny Boyle. Está vivo, bueno, vivo no. El guionista Alex Garland. Moving up and down again. There's no discharge in the wall. Qué angustioso, ¿no? 2025. Hostia, esto es totalmente Walking Dead últimas temporadas, ¿eh? Se convertirá, vaya fotografía. Esa es la imagen. Ahora hablamos. Exterminio, la evolución. Bueno, tengo que deciros una cosa al respecto de esto, ¿vale? O sea, vamos a ver. Amigos de Latam, ¿vale? Yo vengo de Argentina ahora, donde me habéis querido muchísimo. Toda gente de Latinoamérica, de verdad. Yo sé que muchas veces existe esta polémica entre el doblaje castellano y el doblaje latino, ¿vale? Y entre las traducciones que hacemos en diferentes películas, dependiendo de nuestro doblaje. Sé que muchas veces es cuestionado y criticado que hemos llamado a Die Hard, la película de Bruce Willis, la hemos llamado Jungla de Cristal. Y otras muchas que no merece la pena ni comentar, ¿no? Pero
Bueno, o sea, ¿vale? A 28 días después, o 28 años después, o la saga 28 después, la habéis llamado exterminio. Y mira, o sea, no os tiembla ni el pulso, no os ponéis ni colorados. O sea, exterminio, no me jodas, no me jodas, que se llama 28 días después, no, exterminio. Pero bueno, en fin. A ver, trailer absolutamente angustioso, opresivo, sobre todo por la música, ese pum, 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 como que va marcando algún tipo de cuenta atrás bastante angustiosa. Es un trailer que te genera mal rollo. Y en el que, sobre todo, lo que he percibido de manera muy clara es que estamos en un punto en el que la humanidad ha tratado más o menos de salir adelante. Hay comunidades y fijaos que, de hecho, encontramos un mundo que va a ser como muy similar al mundo de The Walking Dead de las últimas temporadas. Es decir, comunidades que posiblemente se enfrentan unas con otras, hay gente como enmascarada y parece que hay dentro de la gente hay gente mala y gente buena, o gente muy mala y gente menos mala, eso hay que verlo. Tenemos aquí a Aaron Taylor Johnson, que, bueno, últimamente lo vemos está en la sopa, porque también está recientemente a punto de protagonizar Kraven el Cazador. Que, por cierto, amigos, esto a modo off-topic aquí, y puesto que todo esto es de Sony, se ha cancelado el Sonyverse de Spider-Man y sus... bueno, no de Spider-Man, sino de los villanos de Spider-Man. Ya sabéis, Morbius, Madame Web, Venom, todo esto se ha cancelado antes incluso de que se vaya a estrenar la peli de Kraven. O sea que valiente promoción le están haciendo a la peli de Kraven diciendo que el Sonyverse se cancela, ¿no? Pero en fin, Aaron Taylor Johnson lo veremos muy pronto en Kraven y aquí lo vemos como el protagonista de esta nueva entrega de 28 después. Una especie de Rick Grimes, si lo queremos ver así, ¿no? De hecho, no sé si el niño que le acompaña también con el arco será su hijo, lo cual podríamos tener un poco un Rick y Carl, ¿no? Ya veremos cómo acaba la historia, pero serían un poco Rick y Carl. Supervivientes en un mundo desolado, arrasado por esa pandemia zombie, y en el cual tienen que sobrevivir buenamente como puedan. Una vibra muy, incluso por esta gente que se ve aquí como muy turbia, ¿no? O sea, estas zonas, esto de aquí, un poco rollo The Road, la carretera, esta gente malvada también es como muy... Los hombres vamos a ser los malos y no los zombies, ¿no? Los vivos van a ser los malos. Es bastante terrible, ¿no? Con esa canción opresiva también de fondo, todo bastante angustioso. Y aparte de estas imágenes en las que aparecen también los zombificados y estas estructuras de calavera bastante extrañas, este personaje que no sé quién es, esto que va a aparecer ahora, esto es donde nos vamos a detener. Aquí, ¿vale? A ver, gente. Aquí supongo que incluso en la miniatura pondré algo así de eso del tipo, ¿es o no es? Porque obviamente es la gran pregunta, ¿vale? Sabemos que Cillian Murphy, el protagonista de la primera 28 días después, es productor ejecutivo de esta nueva película. Y que parece ser que todo apunta a que regresará también a la película en algún papel. Aunque esto no está 100% confirmado, creo que sí que se confirmó, pero después tampoco estaba full confirmado. Bueno, todo apunta a que sí que podría aparecer. Muchos internautas y espectadores de este tráiler han querido ver aquí, en este zombie disecado que se está levantando de ese campo de flores, a Cillian Murphy. Y es posible. O sea, no soy capaz de decir con certeza sí es Cillian Murphy, pero tampoco soy capaz de desmentir que pueda ser simplemente un rumor. Es un primer plano, un plano medio muy concreto del zombie levantándose de entre las flores, pero no sé si con eso nos quieren decir que, en efecto, esto es lo que veremos de Jim. Que el regreso de Jim va a ser un mínimo cameo de Cillian Murphy, caracterizado después de haberse infectado mediante el virus zombie. Y, bueno, pues que esto va a ser lo que veamos de él. O que esto aparecerá en algún momento, ¿no? No lo sé. Podría ser él, podría ser cualquier zombie seco que se parezca a Cillian Murphy, que tiene unas facciones muy particulares, pero lo que es innegable es que hay un parecido. O sea, esos pómulos marcados, esa forma, podría perfectamente ser Cillian Murphy interpretando al zombificado Jim. Me gustaría que vosotros en comentarios me dijerais qué pensáis. Yo creo que no, porque quiero creer que no. Creo que no porque creo que sería incluso correcto, ¿no? Incluso adecuado que al final este hubiera sido el destino de Jim, pero creo que traer a Cillian Murphy simplemente para verlo como un cameo zombie sería desaprovechar la oportunidad de poder alargar un poquito más y contar un poco más del arco de Jim. Y de aprovechar que tienes a Cillian Murphy, ganador de un Oscar por Oppenheimer, etcétera, etcétera, tenerlo un poquito en la película, ¿no? Solo tenerlo para un cameo de, oh, es un zombie que posiblemente nadie conozca, solamente tú como espectador a lo mejor sí, ya está, pues sería un poco desaprovecharlo. Pero no cabe ninguna duda que el parecido está ahí. Así que dime qué piensas tú. Y por lo demás...
ya os digo, mucha acción, mucha angustia, mucho zombie, mucha persona malvada, y la verdad es que se ve una pintaza absolutamente espectacular. Hacía falta una película de estas características de nuevo en el género zombie. Creo que estamos en un gran momento del cine de terror, con estrenos próximos como Nosferatu, o ahora con esta próxima Exterminio el año que viene. Exterminio, de verdad, no supero el título, ¿eh? Exterminio. 28 años después. Exterminio no, por favor, aún estáis a tiempo de cambiarlo, ¿eh? Así que me ha encantado y estoy deseando ver qué tal y confirmar si el zombie es Cillian Murphy o no. ¿Y a ti qué te ha parecido? Déjame un like ante todo en este vídeo, por favor, que acabo de volver y necesito vuestros likes también. Suscríbete al canal para más contenido como este de todo tipo y déjame en comentarios qué opinas de este tráiler y qué te parece toda esta saga de 28, lo que sea, después. Nos vemos también hoy con el vídeo de Skeleton Crew, ¿vale? A ver qué tal está. Tripulación perdida, que la hemos llamado aquí. No, sí, es verdad que todos tenemos cosas que callarnos con el tema del doblaje, ¿eh? Pero bueno, nos vemos luego y retomamos aquí la acción en la botella de Kandor, que esto no para. Y hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Kandor.